escrito. Navegando y estamos en el punto más al sur de la isla de Mallorca. Pasaremos ahora al cabo de Ses Salines y ya subiremos por la costa este de Mallorca. Estamos dejando atrás estas calas tan bonitas de arena blanca y agua transparente que hemos estado, como Escarbó, Calatogores, la playa de Escargol. Bueno, y ahora explorar el este de la isla tocará. No, ¿qué tal está mi museo? ¿Tú? ¿Está mi museo? Sí. ¿Vos? ¿Qué tal aquí? Mira qué azul más bonito tiene el mar. Es igual que mi bikini. O sea, no una piscina artificial. Estamos navegando por la costa este de la isla de Mallorca. En estos momentos pasamos por la cala Llombars y nos dirigimos hacia cala Figuera. You want me to wake up, but I'm stronger in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my... Bueno, ya estamos en Cala Figuera. Acabamos de amarrar. Mirar qué puerto natural más bonito. Vamos a pasear por aquí, a dar toda la vuelta. Fijáis, todas las casitas son de pescadores con su propio embarcadero. Estas barcas se llaman yaúd y son las típicas barcas de aquí de Mallorca. Estas blancas pequeñitas. Vamos a ver. Noemí, sé que algun dia faràs arrels en una casa prop de la mar i d'un poble tranquil. Potser algun dia preferiràs recordar la mar des d'una platja solitària. Un dia tot el que hem viscut només serà un record.
cada una d'aquestes pel·lícules em portarà fins a tu, des de qualsevol lloc de la mar. Mirem què vull. Este puerto de Calafiguera, este puerto natural, de tan bonito que es, las barquitas, las casas, parece que un escenario está todo perfecto. Y es natural, Invitan a una pizza este restaurante que acaba de abrir hoy, el primer día después del confinamiento, y está lleno. Debe ser señal de que va a hacer muy bien. Bueno, mirad, no puedo grabar nada porque he empezado a comer tan a gusto y no me ha dado tiempo a grabar la pizza entera. ¿Está buena? Muy buena. Estaban hechas con platos típicos, la combinación de pizza y platos típicos de aquí de Mallorca, como el tombet. Rem supo molt bé. Molt bé. Ara anirem cap al barquito. A veure si no es mou gaire. Bueno, nada, sopa dels meus dos gos. Bueno, es que hoy empezaba a hacer viento del este y claro, estamos en Calafiguera, que está abierta al este, y aunque estemos amarrados en un pantalán, no es un puerto con diques y tal, y entra bastante el mar hacia adentro, la cala. Lo único que, como el pantalán está al fondo de la cala, nos libramos, pero hoy tenemos un movimiento como si estuviéramos navegando. Sí, que fent, no l'he fet jo. Push me up.